Muy buenas, Game Gamer de 6 en un nuevo video. Estamos nos encontramos en un video de tutorial. Es la primera vez que hago un tutorial. He estado buscando bastantes intros en internet para hacer, o sea, yo mismo crear una intro. O bueno, en sí estaba pidiendo a bastantes personas que me hagan una intro, pero no mucha gente te quiere hacer. Entonces decidí hacerme mi propia intro. Y estuve buscando y encontré esta página que la verdad me encantó. Es muy muy interesante, ya que puedes crear tu propia intro sin necesidad de Cinema 4D, sin necesidad de After Effects. Y simplemente tienes que elegir uno de estos templates. En ese caso yo puedes elegir la que tú quieras. O sea, decir a gente hace templates para que tú los cambies. Y yo voy a elegir una cualquiera, a ver. Bueno, voy a elegir esta. Y cuando abran su template, lo único que tendrán que hacer es darle a Opening Clip Maker. Esperan a que cargue. Se demora un poco, así que tranquilos. Por lo menos mi internet se demora un poco. Bueno, como todo tiene errores, esta página también tiene algunos. Así que estuve revisando alguna que otra intro que me gustara y al final terminé con esta. Por si acaso es una normal y corriente, le di en Opening Clip Maker y se abrió así de siempre. Bueno, a ustedes les vendrá así. Ustedes lo único que tendrán que hacer es activar esto y se les cambiará completamente. Lo siguiente que tendrán que hacer es ir a objetos, que es el cuadradito que está aquí, tipo Minecraft, cubito. Y bueno, lo siguiente que tendrán que hacer es donde diga texto. Donde diga texto, lo único que tienen que hacer es cambiarlo y poner su nombre. Igualmente en la otra parte. Obviamente si solo tiene un texto y es 2D, será solo en una vez. Como van a observar, se cambia. Bueno, resulta, hay unos casos especiales obviamente en los que te toca cambiar las letras. En distintos casos como este, lo más probable es que te toque hacer así. Bueno, ahora sí que ya he terminado completamente de editar mi intro. Lo único que tendrán que hacer es ver cómo quedó. Tienen que cerciorarse obviamente de que quede bien completamente. Ya cuando estén en objeto, le dan a donde dice download. Y aquí tendrán que ir cambiando lo que puedan. Aquí por ejemplo pueden elegir la mejor calidad. Yo le trataré de elegir la mejor calidad y aquí se ve que pueden elegir el peso de su intro. Y yo lo voy a poner en 75 MB. Ahora sí, creo que lo vamos a comenzar a renderizar. Y nada, lo único que tendrán que hacer es esperar y dejar que se renderice. En sí esto puede durar mucho o poco tiempo, así que nada. Aquí lo único que tendrán que hacer es esperar y dejar que se descargue su video. Así que nada, así me gusta hacer este video para ustedes. Y nada, un saludo y nos vemos en la próxima. Bye, bye, bye.